All right. Well, thank you again, everyone, for being here. We're going to go ahead and get started. First thing, we'd like to make an announcement about our language translation interpretation that's available for today's workshop. So with that, I'm going to introduce Marisela, our Spanish language interpreter. Marisela? Thank you, Andy. Buenas tardes y bienvenidos sean todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a explicar las funciones necesarias para acceder a la interpretación simultánea al español. Si están sintonizándonos desde su computadora portátil o computadora de escritorio, en un minuto y después de esta explicación van a localizar el icono con figura del mundo o el globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla y cuando este aparezca pulsen en Language Interpretation y luego después van a seleccionar el idioma español o Spanish y si están sintonizándonos desde su teléfono, iPad, o dispositivo similar, busquen el menú con los tres puntitos o donde dice More en la esquina superior del lado derecho de su pantalla y pulsen Interpretación del Lenguaje o Language Interpretation y de nuevo Spanish o Español. Muchas gracias. Thank you, Andy. All right, Marisela, thank you very much. Good. So with that, we'll move into a little bit more of overview of some of our Zoom logistics. Bien, entonces vamos a ver la logística de Zoom y animamos a que participen al máximo en estos talleres. Y una forma en que lo hacemos, vamos a tener varios métodos. Uno de ellos va a usar la característica del chat. Estamos recomendándoles encarecidamente que las preguntas o comentarios los pueden enviar en cualquier momento a través del chat para así registrar sus ideas. Y como ustedes ya conocen, es el icono de chat en los controles de Zoom. Y también pueden hablar por audio. Vamos a poder abrir sus micrófonos en el momento indicado cuando sea el periodo de diálogo. Entonces, asegúrense de ver dónde está la manita levantada y hay colegas que van a poder contestar las preguntas que ustedes tengan también. Y un recordatorio más, si están con nosotros en un teléfono smart o inteligente o en una tableta, aquí es donde pueden encontrar la característica del chat y de la mano levantada. Entonces, permítame presentarme brevemente. Me llamo Andy Pendoli con MIG, somos parte del equipo del Condado de San Diego para apoyar el desarrollo del marco de trabajo de la descarbonización del condado. Y tenemos una magnífica agenda esta tarde. Nos estamos enfocando en el sector energético específicamente. Entonces, ustedes que han estado siguiendo este proceso saben que el trabajo está organizado por cuatro sectores: energía, construcción e industria, transporte y también el uso del suelo. Nos hemos estado organizando de esa forma y hoy específicamente nos enfocaremos en la energía. La información va a ser sobre eso y tenemos varios expertos en la materia y el grupo técnico para contestar sus preguntas. Pero más importante aún, nos interesa escuchar sus ideas, sus reacciones, comentarios sobre la información que está surgiendo, en particular sobre nuestra región en el sector de la energía y también de la descarbonización. Vamos a tener muchas otras oportunidades de participación en este proceso, pero por ahora queremos ya empezar la presentación. Tenemos una interpretación relativamente corta de unos 20 minutos. Agradecemos que ustedes tomen estos primeros 20 minutos para escuchar la presentación, asimilen la información y luego vamos a pasar más tiempo escuchando sus comentarios y también preguntas que les queremos hacer para escuchar sus respuestas y sus reacciones sobre este tema. Entonces, esa es una síntesis de nuestra agenda y con eso voy a presentar a Liz Hansen con el Condado de San Diego y ella es investigadora de administración al Grupo del Uso del Suelo y Medio Ambiente y ella va a pasar los próximos 20 minutos explicando alguna información en el sector energético del marco de descarbonización para el condado. Gracias, Sandy. Elisa, adelante. Buenas tardes. Soy Elise Hansen y soy investigadora de administración en el Grupo del Uso del Suelo y Medio Ambiente. Y además del equipo de Lutz,
tenemos aquí a Emily Leslie, que fue la autora principal del informe técnico del RDF capítulo 2, titulado Análisis Geoespacial de la Producción de Energías Renovables. Emily es una experta nacional en localización de energías renovables, GIS y sistemas energéticos de California. Es la directora de Montana Mountain Energy y ha ofrecido contribuciones inestimables a este proyecto. Estará disponible para contestar preguntas después de esta breve presentación. Antes de empezar a hablar de las energías renovables en el marco de la descarbonización, queremos empezar reconociendo que hay comunidades en la región de San Diego que se enfrentan a condiciones y circunstancias injustas relacionadas con el entorno en el que viven. Las poblaciones de las tribus en la región de San Diego son un ejemplo de una comunidad que se ha enfrentado históricamente a estos impactos. Nos gustaría reconocer esas injusticias con un reconocimiento de la tierra por parte de nuestro equipo. Reconocemos la armonía que existe entre la tierra, la naturaleza y sus pueblos originarios, que desde entonces han sufrido desplazamientos, persecuciones y opresión sistémica. Manifestamos nuestro respeto por el territorio y las tierras natales no cedidas de las 17 naciones tribales de nuestra región, el mayor número de cualquier condado de Estados Unidos, de 4 grupos culturales, los Cumeya, Diegueño, los Luiseño, los Cupeño y los Cahuilla. A medida que el cambio climático amenaza cada vez más a la región, a sus pueblos y a sus identidades culturales, deseamos aprender del conocimiento tradicional indígena para deshacer las injusticias del pasado. Reconociendo la necesidad de un enfoque regional para abordar el cambio climático, en enero del año pasado, la Junta de Supervisores votó para crear un marco regional de descarbonización. Y el objetivo de este marco es proporcionar vías con base científica que sirvan de base para la elaboración de políticas en los gobiernos regionales del condado y de la ciudad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la región de San Diego. Es independiente, pero completamente complementa los esfuerzos de planificación de la acción climática en curso por parte de los gobiernos locales. Este marco es un documento visionario que se está elaborando en colaboración con asociaciones público-privadas y con aportaciones de la comunidad. Proporcionará estrategias e iniciativas para avanzar hacia las emisiones cero de carbono en la región. Hay 3 componentes en el marco integrado. Primero, el informe técnico elaborado por la Universidad de California de San Diego y algunos de los principales expertos del país en modelización energética. La presentación y el diálogo de hoy se basará principalmente en este informe. Segundo, un estudio de desarrollo de la mano de obra realizado por Inclusive Economics para garantizar que nuestros trabajadores locales se beneficien de las inversiones climáticas. Y tercero, las vías de aplicación. Aunque habrá muchos estudios, diálogos y recomendaciones a lo largo de este proceso, los resultados reales de la descarbonización vendrían de la aplicación de políticas, programas y proyectos por parte de todos nosotros trabajando en conjunto. Nuestra cronología. Actualmente estamos en la fase de desarrollo de políticas y programas y hay un periodo de comentarios abierto para los informes técnicos hasta el 31 de mayo. De ahora hasta agosto seguiremos trabajando en el estudio de desarrollo de la fuerza laboral y en los planes de aplicación. En agosto vamos a presentar el marco regional integrado de descarbonización con los 3 componentes que he descrito anteriormente a la mesa directiva para su aprobación. El marco final, totalmente entregado, pretende ayudar a los responsables políticos a identificar las oportunidades de colaboración entre sectores y fronteras jurisdiccionales. Nos gustaría reconocer a algunos de los comentaristas que proporcionaron a los consultores una información muy valiosa, como mejorar el capítulo en términos de análisis y visualizaciones de datos adicionales y mejorados. Y agradecemos el tiempo que las partes interesadas se dedicaron a aportar sus comentarios que mejoraron este análisis y todo el informe. Regionalmente, las emisiones de gas de efecto invernadero medidas en equivalente de dióxido de carbono son transporte por carretera 41%, transporte por carretera 7%, electricidad 20%, uso de gas natural en los edificios 12% y otras actividades emisoras del GI 20%. Y se están comparando los efectos del metano, el óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero utilizando una única métrica. Para abordar estas emisiones regionales, el informe técnico modeló las vías de descarbonización para la electricidad, el transporte y los inmuebles. Además, el informe analizó las soluciones climáticas naturales y las consideraciones sobre el uso del suelo para la descarbonización regional.
Esta presentación se centrará en las emisiones regionales producidas por la generación de electricidad y en cómo satisfacer la futura demanda de electricidad para descarbonizar el transporte, los inmuebles y otros sectores puede apoyarse en las energías renovables. El análisis de la producción de energía renovable consideró las formas en que la construcción de las infraestructuras de energía renovable puede producir suficiente energía para descarbonizar el sector eléctrico en la región de San Diego. Este análisis comenzó con el trazado de un mapa de las áreas que tienen las características físicas y la viabilidad económica mínima para producir energía renovable. Esto se conoce como potencial tecnoeconómico. Este mapa muestra el potencial tecnoeconómico regional total de la energía solar a escala de servicios. Los colores muestran el coste nivelado de la energía para cada cuadrado que representa las áreas individuales de proyectos candidatos. El costo nivelado de la energía o LCOE representa el costo de la producción de energía al por mayor y se mide en unidades de costo por la hora de megavatio de energía producida. Se utiliza como métrica para comparar los costos de los proyectos energéticos entre sí. El LCOE incluye los costos de capital y de interconexión para desarrollar el proyecto. Las zonas de proyectos candidatos de color amarillo tienen el LCOE más bajo para el proyecto y las de color morado oscuro tienen el LCOE más alto. Esta métrica permite comparar los costos relativos de los proyectos de construcción por producción de energía. Este mapa muestra que el potencial solar a escala de servicios está disponible en toda la región, pero está más concentrado en las zonas no incorporadas y tiende a tener un LCOE más bajo en las regiones no incorporadas. Este mapa muestra el potencial tecnoeconómico regional total de la energía eólica terrestre a cada escala comercial. En comparación con la energía solar, el potencial eólico terrestre es mucho menor en la región y a diferencia de la energía solar, se muestra exclusivamente en las regiones no incorporadas. El potencial eólico terrestre se concentra en la zona sureste del condado, donde también es generalmente menos costoso en relación con los otros proyectos eólicos terrestres que se muestran aquí. El análisis también incluyó el potencial tecnoeconómico del condado de Imperial para poder incluir los recursos de Imperial en algunos de los escenarios. Este mapa muestra el potencial total de energía solar y eólica terrestre en los condados de San Diego e Imperial. Los colores muestran de nuevo el costo nivelado de la energía, siendo el amarillo el menos caro y el morado el más caro por hora de megavatio. Este mapa muestra que hay más potencial solar y eólico en la región del condado de Imperial que en la región de San Diego, principalmente debido a las diferencias geográficas y climáticas entre las regiones. Además de la energía solar y la eólica terrestre mostradas en las diapositivas anteriores, este mapa muestra otros recursos potenciales. Entre los recursos adicionales se encuentran la energía eólica y la solar en terrenos baldíos que se muestran como puntos azules y rojos respectivamente. Las zonas industriales abandonadas son aquellas que están o han estado contaminadas. Algunos ejemplos son las minas, los vertederos y los sitios industriales. Aquí se muestra en negro toda la extensión posible de la energía solar en los tejados. Los posibles lugares geométricos del condado de Imperial se muestran aquí como círculos verdes. Y por último, este mapa muestra el potencial de la energía de las olas y de la energía eólica marina. Estos recursos no se incluyeron en los escenarios del capítulo, pero su potencial tecnoeconómico se muestra aquí y se calculó dentro del informe. Estos recursos no se incluyeron porque ninguno de ellos es instalable por las jurisdicciones locales y porque la energía de las olas aún no está disponible a escala con la tecnología actual. La extensión de la posible energía de las olas, definida por una profundidad de agua de 200 metros o menos, se muestra como una línea verde frente a la costa, mientras que la extensión del potencial eólico marino se muestra como cuadrados azules frente a la costa. Los cuadrados azules más claros tienen un costo nivelado de energía más bajo y los cuadrados más oscuros tienen un costo nivelado de energía más alto. Existen numerosas conclusiones técnicas de alto nivel en este análisis. Es importante señalar que se trata de conclusiones técnicas de la Universidad de California en San Diego y de otros contratistas y que no representan recomendaciones para o del condado. La primera conclusión de este análisis es que en la región de San Diego hay terrenos adecuados para satisfacer la demanda. Este gráfico muestra el potencial energético medido en hora de gigavatios.
La barra gris oscura de la derecha muestra la demanda energética anual estimada para el 2050 en la región de San Diego, que se calcula en unos 50,000 horas de gigavatios al año. La barra de la izquierda muestra el potencial total de energía solar y eólica o escala comercial en la región de San Diego, donde la mayor parte del potencial procede de la energía solar. La barra del medio muestra la energía solar y eólica a escala de servicios públicos, así como los recursos adicionales mencionados en la diapositiva anterior, con un notable potencial adicional procedente de la geotermia, que es la barra verde, la energía solar en terrenos baldíos, que es la barra naranja, y el relleno solar, que es la barra café de la parte superior. Este gráfico muestra que es posible satisfacer la demanda energética regional con los recursos solares y eólicos disponibles en la región. Además, muestra que para superar la demanda serán necesarios recursos adicionales procedentes de fuera de la región, incluidos los recursos de Imperial y la energía eólica marina o de recursos que no sean a escala comercial, como la energía solar de relleno, el desarrollo de zonas industriales abandonadas y la energía solar en los tejados. La segunda conclusión es que el análisis demuestra que es posible priorizar diferentes objetivos políticos, resultados y costos en una variedad de escenarios de selección de ubicaciones. Este análisis es útil para visualizar las compensaciones de la producción de energía renovable. El primer conjunto de escenarios seleccionó los lugares a escala de servicios públicos en función del costo, seleccionando los lugares desde el proyecto de menor costo hasta el de mayor costo, hasta que el escenario produjo 50,000 horas de gigavatios de energía para satisfacer la demanda del 2050. Como resultado, el escenario eligió el menor número de ubicaciones posibles con el menor costo medio total. Esta imagen muestra el escenario de menor costo solo para la región de San Diego. Los tres mapas muestran el desarrollo de las energías renovables en tres momentos para alcanzar la demanda energética para el 2050. El costo medio nivelado de la energía para el mapa de 2050 en este escenario es de $40.65 por hora de megavatio. La primera conclusión de este análisis que existe una utilizando el método de selección de ubicaciones de menor coste, se aplicaron múltiples escenarios de exclusiones geográficas bajo diferentes objetivos políticos posibles. Estos escenarios minimizaron el impacto en tierras con un valor alto monetario, minimizaron las barreras legales seleccionando únicamente los terrenos designados como urbanizables por SANDAG, minimizaron el impacto en tierras con alto potencial de secuestro de carbono y, como se muestra aquí, minimizaron el impacto en tierras con alto valor de conservación. Este escenario no satisface la demanda regional porque solo genera unos 15,000 horas de gigavatios de energía, lo que significa que la región necesitaría una generación de energía renovable adicional procedente de fuentes más caras dentro de la región, como la energía solar de relleno o de zonas industriales abandonadas, o energía procedente de fuera de la región, como los recursos de Imperial, para acercarse a un sistema totalmente descarbonizado. Además, este escenario tiene un costo medio más alto de 84.50 centavos por hora de megavatio. Un análisis adicional se centró exclusivamente en el potencial solar en los tejados y en el relleno de la región. Este escenario fue sugerido por numerosas partes interesadas, miembros de la comunidad y comentaristas como un escenario que debería ser investigado. El relleno solar, mostrado en color morado oscuro, es el desarrollo que se produce en zonas densamente pobladas. Los ejemplos incluyen paneles solares construidos en los lotes vacíos o sobre áreas de estacionamiento al aire libre. De nuevo, la extensión de la energía solar en los tejados se muestra en negro. El análisis de este escenario reveló que maximizando la energía solar en los tejados y el relleno, la región puede satisfacer aproximadamente el 35% de la demanda energética de 2050 con un costo medio de $70 por hora de megavatio. Al igual que el escenario anterior, este también requeriría recursos adicionales para acercarse a la descarbonización. Por último, un cuarto tipo de escenario mostraba un método de selección de ubicaciones que intentaba equilibrar prioridades contrapuestas. Esencialmente, esto muestra todo menos el fregadero de la cocina en términos de fuentes de energía renovable para satisfacer la demanda de 2050. Este escenario incluye la energía solar en los tejados, una alta utilización de los terrenos baldíos de energía eólica y solar, de energía eólica y solar a la escala comercial en terrenos designados como urbanizables por SANDAG, la energía solar y geotérmica del condado de Imperial, el almacenamiento en baterías de 4 horas y la energía hidroeléctrica de bombeo. Al igual que en los mapas anteriores, los tejados son áreas negras, la energía solar en terrenos baldíos son muestra con puntos rojos, la energía eólica en terrenos baldíos con puntos azules y la geometría
geotérmica con círculos verdes. Además, muestran el almacenamiento en baterías como círculos grises y la energía hidroeléctrica de bombeo con círculo rojo. La energía solar y la eólica a escala comercial se muestran por su costo medio porque el escenario seleccionó primero los sitios a escala comercial de menor costo entre las zonas urbanizables. Los sitios de menor costo a escala comercial son de color amarillo que se agrupan en la región noreste y sureste de San Diego y los más altos son de color púrpura que se encuentran en el condado de Imperial. Este escenario satisface la demanda energética de 2050 con un costo medio de $109 por hora de megavatio. Esta cifra es superior a la de otros escenarios porque el desarrollo de zonas industriales abandonadas tiene el costo más alto de todos los incluidos en los escenarios. En general, con este análisis de priorización de diferentes objetivos políticos, resultados y costos, estos mapas demuestran que el análisis del capítulo es flexible y puede ayudar a los responsables políticos a diseñar escenarios de ubicación de energías renovables que optimicen diferentes prioridades. Los escenarios mostrados aquí y en el informe son solo algunos ejemplos y no son en absoluto los únicos escenarios que merecen ser considerados. La tercera conclusión es que existen importantes recursos energéticos renovables en el condado de Imperial, incluida la energía geotérmica, que es una fuente de energía renovable de carga base. Esto significa que puede producir grandes cantidades de energía que pueden constituir la base de la demanda energética en un momento dado. Este mapa muestra... Perdón. Este mapa muestra el desarrollo de la energía solar, eólica y geotérmica que debería producirse en el 2030 para satisfacer la demanda regional. Este escenario es también el de menor costo. Este mapa muestra ahora el desarrollo necesario para el 2040 y este mapa muestra la construcción necesaria para el 2050. Los colores corresponden al año en que se construyen los recursos, donde los colores más oscuros se construyen en años posteriores. Este análisis muestra que si se construyera la energía solar, eólica y geotérmica de Imperial y se transmitiera una parte de ella a la región de San Diego, esta necesitaría generar mucho menos energía renovable para satisfacer la demanda regional. Sin embargo, la transmisión de estos recursos puede requerir mejoras en la red de transmisión. Por último, este escenario, que es un escenario del costo más bajo, sigue seleccionando una gran parte de la región del sureste de San Diego para el desarrollo de la energía renovable que se muestra en el subconjunto del mapa de la izquierda y es una vista ampliada del cuadrado rojo en el mapa de 2050 que se muestra a la derecha. La cuarta conclusión es que acercarse a un sistema energético 100% descarbonizado que también cumpla con las expectativas de la sociedad y las normas de fiabilidad requerirá inversiones significativas pero inciertas en un conjunto de recursos adicionales, incluyendo el acceso de generación intermitente y flexible, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Las agencias estatales planifican la producción y el almacenamiento de energía en todo el estado y como tal, tienen planes para la infraestructura de almacenamiento de energía de la región de San Diego. La planificación estatal incluye 4 sitios de almacenamiento de baterías en la región con ubicaciones propuestas en Barrio Logan, Otay Mesa, Escondido y Carlsbad, así como una estación hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo en la instalación de almacenamiento de energía de San Vicente. En resumen, la energía hidroeléctrica de bombeo es un sistema en el que el agua se bombea cuesta arriba de un depósito de almacenamiento a otro cuando la generación solar y eólica es alta, por ejemplo, durante el día, y el agua se libera cuesta abajo a través de turbinas para generar energía hidroeléctrica cuando la generación solar y eólica es baja, por ejemplo, por la noche. La energía hidroeléctrica de bombeo puede considerarse una especie de batería natural. Este mapa muestra la extensión urbana en gris claro y la energía hidroeléctrica bombeada en un círculo rojo y el almacenamiento en batería en círculo gris oscuro, donde el tamaño indica la capacidad de almacenamiento o megavatios. Entonces, por último, aquí se exponen algunas conclusiones generales de este capítulo. Este capítulo ofrece vías para satisfacer la demanda de electricidad prevista utilizando energía 100% renovable y esta generación apoyaría la descarbonización regional en otros sectores que requerirían una alta electrificación. En segundo lugar, los escenarios creados para este capítulo no son prescriptivos y en cambio son demostrativos de la amplitud de opciones disponibles para los responsables políticos a la hora de planificar la generación de energía renovable. Hay un número casi infinito de los escenarios posibles y estos son solo un puñado de ellos. Eso concluye nuestra presentación y Murtaza, el resto del personal del WEG, Emily Leslie de Montana Mountain Energy, yo,
estaremos encantados de responder a sus preguntas. Gracias, Elise. Muy buen trabajo, mucho trabajo. Se dedicó a esto, en reunir esta información, en formatearla y en presentarla de una forma comprensiva y de una forma concisa como se pueda. Entonces, quiero darle las gracias al equipo por todo su trabajo y quiero agradecerles a ustedes por su paciencia. El resto del tiempo que vamos a pasar con usted hasta las 4, vamos a responder a sus comentarios, a sus preguntas, escuchar sus reacciones y comentarios a la información que se ha presentado. Quiero un par de cosas y luego voy a presentar a Murusa. Como un recordatorio, quiero asegurarme si alguien llegó tarde. La mejor forma de poder participar con nosotros en el tiempo que nos queda es usando la función del chat, que quizá ya estén utilizando, lo cual es muy bueno, pero también si quieren hablar por audio, van a usar la mano levantada y con mucho gusto vamos a tomarlos por turno. Les vamos a abrir su micrófono para que puedan hablar y en caso que alguien esté usando su teléfono inteligente con Zoom, son los tres puntitos en la esquina inferior de su pantalla y allí va a salir la mano levantada. Y antes quiero hacerles unas preguntas a ustedes, pero quiero presentar a Murusa primero, que nos va a proveer unas cuantas palabras de bienvenida y un poco más de contexto. Y luego él va a presentar a algunos miembros del equipo que han estado respondiendo ya algunas de las preguntas en el chat. Quiero agradecerle a Emily Leslie, que ya respondió unas cuantas preguntas. Permítanme ver. También pido disculpas. Quería reconocer a Gordon, que es parte del equipo del proyecto, y a todos ustedes, si no están anotando cosas en el chat, vean el chat porque hay algunas preguntas y respuestas y en breve las vamos a repasar por audio. Pero antes de eso, Murusa, por favor, y luego vamos a empezar a hacer las preguntas y respuestas. Gracias, Andy. Gracias muchísimas por presentarse aquí con nosotros el día de hoy. Les agradecemos su tiempo y quería decir que el equipo que hizo la presentación incluyen a Scott Anders, Elena Creden y Julie Champ de la red estatal. Y también quiero reconocer la agencia, a los oficiales que están presentes aquí el día de hoy, aparte del equipo del condado, del gobierno federal, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre, de las agencias regionales, San Diego Association of Development y San Diego Air Pollution Control District. Muchísimas gracias a PCD por enviar a su equipo aquí que nos acompañará. Hay varias ciudades aquí, Chula Vista, La Mesa, Encinitas, San Diego, y quizás se me pasaron algunas. Si ustedes quieren, pueden poner su nombre y de qué ciudad vienen para identificarlos. Y quería también felicitar a cada uno de ustedes, de las partes interesadas que consistentemente han estado acompañándonos en este proceso y que están presentes hoy, porque su interés y su trabajo con nosotros es lo que hace que esto funcione. Entonces, con eso, Andy, continúa, por favor, y vamos a hablar sobre los detalles. Gracias, Murusa. Gracias por reconocer al equipo también. Vamos a continuar y yo quiero hacerles algunas cuantas preguntas, pero la mayor parte de lo que queremos es escuchar sus comentarios. Gracias, Michael, por regresar. Sabemos que usted ha sido un participante continuamente y usted puede abrir su micrófono y hablar por el audio. Y también gracias por sus comentarios en el chat. Adelante. Gracias. Las personas que me conocen saben que mi enfoque es la transportación, pero algunas cosas son bastante fáciles con respecto a la energía y con Ucrania y la emergencia energética y cuán pronto tenemos que reducir el uso energético por muchas razones. Entonces, me parece que el gobierno municipal no debe permitir que el metano
se conecte en las unidades en ningún lugar. Y en cuanto a lo que yo sé, los únicos que lo hacemos es aquí en el condado de San Diego. No sé por qué hemos estado con eso tan lentamente trabajando, pero también quiero hablar sobre la energía solar que depende de todos los autos estacionados y dañando esa pintura tan bonita. Yo obtuve un nuevo Tesla y no me gusta que esté expuesto al sol. Y ustedes hicieron buen trabajo para determinar dónde está el sol y cuántas cantidades hay. Y ojalá pudiera decirles cuántos cientos de acre tenemos en estacionamiento, pero no se los puedo decir, pero les diré que es bastante. Y totalmente se está manejando mal. El condado está ignorando lo que las partes demandantes propusieron hace algunos años atrás cuando entablaron una demanda, porque se enfocaba en el estacionamiento. Y si uno tenía un buen proveedor de estacionamiento de vehículos, ese proveedor sabría cómo operar el estacionamiento de una forma equitable económicamente hablando, pero eso es del sector de transporte, entonces voy a evitar hablar de eso. Pero si usted opera un estacionamiento de vehículos, si es proveedor y hace eso para subsistir, van a saber cómo financiar los canopies solares, cómo tener estaciones para cargar, cómo tener almacenamiento para la energía y van a saber cómo vender la energía a los distritos de energía. Entonces, esa es toda una área que quisiera que ustedes reconozcan y que trabajen. Muy bien, gracias, Mike. Sí, mi reflexión personal es que es un buen ejemplo de que aunque estamos viendo los cuatro sectores de RDF, este esfuerzo en estos talleres independientes que hoy nos estamos enfocando en la energía, reconocemos que hay una conexión, ¿verdad? Y parte del proceso va a ser ese. Pero sí, claro que les seguiremos recordando sobre las oportunidades que habrá para hacer esas conexiones. En un momento, Carl, veo su mano levantada. En un momento le voy a dar tiempo para que hable. Gracias por su paciencia. Pero también quiero empezar con algunas características interactivas. Quisiéramos saber de parte de ustedes todos. Lo estoy poniendo aquí en la pantalla desde un resumen de perspectiva, un recordatorio, como todos ustedes probablemente saben, como que el Estado exige que toda la producción de energía proceda de fuentes renovables para el 2045 y la región de San Diego puede producir físicamente suficiente energía renovable para cumplir los mandatos del Estado, pero con las contrapartidas del cambio de uso del suelo en zonas remotas y rurales. Y también el informe muestra varios escenarios que priorizan diferentes políticas como maximizar el despliegue de energía solar en los tejados, minimizar la pérdida de tierras con alto valor de conservación, etcétera. También incluye un escenario que mezcla varias prioridades llamado escenario medio. Diciendo todo eso, quiero presentar la primera pregunta, pregunta número uno, para tomar el pulso del grupo presente y preguntarles primero, ¿qué estrategia es su prioridad principal como parte de un conjunto de estrategias regionales de descarbonización energética? Y les pido que empiecen con una como la principal, pero de nuevo, proteger las tierras con alto valor de conservación como las áreas de distribución nativas y dar prioridad al relleno urbano. Proteger las tierras con alto valor monetario, desarrollar solo en las zonas actualmente designadas como urbanizable, traer más energía de fuera de la región, no traer energía de fuera de la región u otros. De nuevo, es solo para empezar a conversar. Entonces, mis colegas van a publicar la encuesta. Les vamos a dar unos 60 segundos para que indiquen lo que ustedes gusten. Y si quieren alguna otra respuesta que no esté incluida en el chat, explíquenos. Y díganos qué opinan de esta pregunta. ¿Cómo empezarían ustedes como una estrategia de prioridad entre un grupo de estrategias? De nuevo, les recuerdo que va a tomarse múltiples estrategias. Muy bien. Muy bien. Veo algunas respuestas que están entrando. No todas, pero algunas.
definiendo sus opciones. Gracias. Gracias porque están trabajando aquí con nuestro formato de participación. Entonces, les voy a dar como 10 segundos más. Si no han elegido una, elijan una en la encuesta por ahora. Muy bien. Como 3/4 de ustedes ya participaron en las respuestas, vamos a ver los resultados. Muy bien, hay unas cuantas aquí que surgieron a la parte de arriba. Proteger las tierras con alto valor de conservación y también algunas preferencias o recomendaciones. Y gracias por lo que también anotaron en el chat también. Quisiéramos saber más de parte de ustedes, usando esta pregunta, sus ideas y comentarios. Y ahora, Carl. Carl, gracias por esperar. ¿Puede usted abrir su micrófono ahora? ¿Qué quería decirnos? Gracias, Sandy. Quería reconocer algo que se dijeron en los comentarios, es que tradicionalmente el solar comercial ayuda a los trabajadores sindicalizados. Quiero señalar que es algo que no podemos cambiar en cuanto a los rellenos solares. Podemos construir en las áreas urbanas y suburbanas, podemos poner unidades solar en los techos con trabajo de trabajadores sindicalizados. Se ha trabajado en las ventas, el mercadeo, los permisos y todo eso pueden desaparecer si podemos cambiar el proceso para que todos nuestros trabajadores aquí en San Diego puedan participar. Yo no creo que debe ser un caso este donde la labor da prioridad para proveer trabajos de sindicatos. Eso nos ayudaría a todos en la fuerza laboral. Gracias, Carl. Carl. Creo que usted ya sabe que parte de este proceso incluye un desarrollo de la mano de obra o de la fuerza laboral y nos vamos a enfocar en cómo la fuerza laboral o qué consideraciones y esfuerzos se tienen que tomar en cuenta se incluye lo que Carl mencionó y otros factores en cuanto a cómo una economía afecta a todos los del área. Gracias, Sonia, por esperar. ¿Puede usted abrir su micrófono? Hola, Andy. Hola al personal del condado y a todos los demás que nos acompañan hoy. Agradezco que me permita participar. Quiero recordarle al grupo que yo pregunté, creo que en la última reunión que tuvimos, que se hizo muy bien. Y mi pregunta tiene que ver con las suposiciones de los costos de transmisión desde la base del escenario, porque ustedes usan escenarios en la posible implementación. Quiero saber si entendemos la metodología de cómo los 89 millones o el proyecto de transmisión fue el único seleccionado en el plan en vez de los otros 8 millones o más de eso, o proyectos que también se han numerado como posibilidades. Y también quisiera presentar a uno de los miembros de la mesa directiva, Del Powers. Muy bien, gracias, Del. Gracias, Sonia, por seguir participando y por expresar su opinión en estos temas. Murasa, si usted pudiera, creo que la pregunta de Sonia tiene varios componentes. Quizás usted puede empezar con una respuesta inicial y quizás algún colega o dos le va a ayudar a elaborar. Sí, gracias, Andy. Gracias, Sonia, por mandarnos sus preguntas. Es algo muy interesante, una perspectiva que podría llevar a un intercambio de información extenso. Creo que desde el inicio, cuando nuestros consultores fueron contratados, las ideas que surgieron fue un banco de ideas y para ver las distintas ideas para el condado. Y son ideas que se tienen que tratar cuando hablemos de la fase de implementación. Y con eso quiero a Emily Leslie de Montara
que nos conteste porque fue la que trató esa pregunta en particular. Sí, seguro su pregunta fue la lista de opciones de mejoras y que cada mejora tiene un costo y una cronología. Los que están en la lista de mejoras se estudió por parte del condado y en uno de mis proyectos paralelos estoy participando con el plan de recursos integrados que incluye la modelación, las suposiciones que forman la base del proceso de planificación. Y entonces, ese proyecto que está iluminado en verde fue el que se identificó como algo necesario en el plan del 2021. Y yo puedo proveerle un enlace en el chat para darle el documento que provee la razón por la cual se seleccionó ese proyecto en vez de los otros, de las otras opciones que existían. ¿Sí contesta eso su pregunta? Le voy a pasar esto al señor Bill Powers antes de que yo responda o que él responda eso más bien. Si pueden abrirle el micrófono, sí. Bill, vi que usted tenía muy buenos comentarios, gracias, en el chat. Entonces, quizá Bill, ya hablamos de eso ahí. Sí, si me permite intervenir. Gracias, Emily. Sí, lo puse en el chat para no perder tiempo. El punto que yo quería hacer sobre la mejora de 89 millones de dólares es que es realmente una mejora interna y el ISO dice que eso es principalmente para facilitar que se puedan hacer los proyectos de almacenamiento de energía. Y el punto de que Sonia y yo estamos tratando de hacer es que van a mover mucha energía renovable desde el este, ya sea en el extremo este del condado de San Diego, de Imperial o Nuevo México. Van a tener que construir un nuevo lote de transmisión y arriba de la lista hay una línea de transmisión y lo que yo pido para proteger la fundación de las comunidades es que hagan eso porque van a gastar 3.7 mil millones en transmisión, no 89 millones, para ver cómo eso afecta el costo. Sí, es una posibilidad. Correcto, gracias. Gracias, Bill. Gracias, Sonia. Y gracias, Bill, por la respuesta detallada en el chat para que nosotros lo apuntemos y para obtener todos sus comentarios el día de hoy. También quisiera reconocer de nuevo que el equipo ha estado contestando preguntas conforme han llegado en el chat. Y para los que no lo han visto muy de cerca, me parece que tenemos unas cuantas respuestas que se proveyeron. Emily respondió, por ejemplo, a la pregunta de Bill y veo que se está preguntando ahora sobre las instalaciones de energía renovable en el desierto y también los costos comparativos entre una región y otra. Bill, en un momento vamos a permitirle hablar. Gracias por estar aquí. También Frank Landes hizo una pregunta si la ubicación en la costa para el 2050 se está tomando eso en cuenta. Y no sé si el equipo ya contestó o no esa pregunta. Creo que lo veo. Le voy a pedir al equipo que responda eso si es posible en el chat también. Y quiero decir que Bill también tenía otras preguntas. Sí, también podía verse la integración de los paneles solares de techo como parte del análisis. Ciertamente vamos a ver eso como en el siguiente nivel. Y es otro buen ejemplo de que hay formas tan importantes de cómo podemos abordar y qué distintas estrategias se pueden usar. Gracias por este análisis. Y algunas de esas preguntas, nuestro equipo va a seguir contestando en el chat conforme vayan pudiendo. Entonces, Silvia, creo que dijo gracias por esperar. ¿Qué quería compartir usted
¿O Bill Tippett? Sí. Gracias. Otra presentación muy informativa de parte de ustedes. Quería dar un poco de seguimiento y quizás Emily nos puede decir dónde encontrar este documento. Estoy un poco confundido de cómo el costo nivelado de energía aplica cuando empezamos a ver un gran número de piezas solares y eólicas en los hábitats críticos para las ovejas de los cuernos grandes. Definitivamente queremos evitar eso, pero hay un modelo muy bueno de cómo evaluar la energía renovable en los desiertos y hay un documento que se usa en el área del desierto. Y según yo recuerdo, ya se analizaron esas áreas. Entonces, Emily, ¿nos puede decir aproximadamente cómo es que su análisis se compara al de RE? Porque para mí, me parece que cuando uno ve el mapa, se evitan todas las áreas de conservación y se eliminaba todo en la parte este del condado en cuanto a la ubicación de estos planes solares. Y eso me parece difícil porque parece que hay algunas áreas que sí son legítimas, pero me costaba trabajo ver. Entonces, ¿me puede indicar en qué parte del reporte técnico el detalle de cómo se realizó el análisis? Perdón que fui tan larga en mi pregunta. Claro que sí. ¿Dónde está ubicado? Bueno, el DRI es un ejemplo excelente de la planificación para la energía renovable y cómo se utiliza. No agregamos nosotros eso al reporte y no estoy segura si la planificación se sobrepone con el que usted menciona. Pero si lo hace, lo que podríamos hacer es ver si algunas áreas de enfoque que ocurren dentro de la área de planificación, porque esas son áreas que las agencias han indicado que son las áreas preferidas y que se les debe dar prioridad para el desarrollo de energía renovable. Entonces, podría haber planificación de transmisión para dar prioridad a esas áreas para evitar los impactos a las tierras donde son de conservación. Yo probablemente preferiría hablar con usted más adelante si quiere hablar en detalle de cómo se identificaron las áreas de valor de conservación y puedo poner en el chat para las vías de descarbonización que describe el trabajo que se hizo con algunas agencias para identificar las áreas que se deben evitar por alta conservación y luego podemos seguir hablando usted y yo fuera de aquí, si gusta. Gracias, Emily, por la respuesta y gracias a Bill por la pregunta. Quiero que todos sepan que algunos de los miembros del proyecto van a poner los enlaces que tenemos en el chat para que sepan qué recursos están disponibles o reportes o informes que ustedes pueden leer. Emily ya puso un vínculo o un enlace y ahí está la plataforma Engage que el equipo ha preparado como parte de este proceso. Y si no están allí los documentos de este proyecto, vamos a poner otro enlace en el chat en breve para que todos ustedes puedan encontrarlos. Gracias por eso. Quiero presentar a una pregunta más para todos ustedes, una pregunta de encuesta de nuevo para ver su respuesta sobre puntos importantes. Entonces, hablando del emplazamiento o las ubicaciones, queremos repasar. ¿Qué aspecto de la producción de energía y del emplazamiento de las energías renovables, elección de la ubicación, es más importante para usted y su comunidad? Elija uno. Por ahora les pido que elijan uno como una prioridad. Más energía renovable antes, menores costos por los consumidores, menores costos de transmisión, producción más localizada, más inversiones en materias, menos inversiones en materias, todos los de arriba u otros. Entonces vamos a poner la encuesta aquí en la pantalla y si no les importa, tomen un minuto de nuevo
siempre le ayuda al equipo para ver el pulso del grupo, para ver qué consideraciones y qué es lo principal en cuanto a las elecciones posibles. Be really helpful to see, you know, get your thoughts here, and then in a few minutes we'll open up the audio again. Nos ayudaría mucho saber su opinión y en un minuto abrimos el audio de nuevo. Y después de Bob Ryder, Marissa va a regresar y va a responder a un par de preguntas que han escrito en el chat también. Entonces, como dos terceras partes de ustedes ya hicieron su elección, vamos a ver los resultados para los que ya opinaron. Muy bien. Más energía renovable antes, menores costos de transmisión para los consumidores. Gracias. Y no es solamente cuestión de elegir un criterio, pero nada más ver, darnos una idea de qué es prioridad entre ustedes. Gracias por responder. Y pueden dar más comentarios en el chat de por qué contestaron de la forma que lo hicieron. Muy bien, Robert o Bob Ryder, gracias por acompañarnos. Puede abrir su micrófono, Bob. Gracias. Gracias. Estoy de acuerdo que ha sido una presentación muy interesante. Tengo una pregunta. Cuando yo vi la primera gráfica que mostraba las emisiones regionales de los gases de efecto invernadero, y había varias categorías. Una de ellas era electricidad y mostraba como un 20% de total producidos por la electricidad, y otro mostraba el gas natural en inmuebles 12%, y luego hay otra actividad grande que realmente no especifica de qué se trata. Mi pregunta es si realmente estamos viendo las estrategias para reducir la GHS en nuestra región a un nivel importante. Me parece que en lo que tiene que ver con el gas natural, realmente están ustedes solamente viendo las cosas que pueden hacer para reducir la demanda de gas natural y en los inmuebles, por lo menos de lo que yo entendí en la respuesta a una de mis preguntas. Pero me parece que ya sea la región o el estado podría en realidad tomar acciones que van a reducir el suministro del gas natural en la región de San Diego, ya que según yo entiendo, principalmente somos importadores de gas natural, no producimos eso en la región. Entonces me pregunto si eso se analizó y si no, ¿por qué no? Y luego también sé que los servicios públicos o las compañías de servicios públicos todavía siguen interesados en contestar, en construir plantas que van a añadir capacidad adicional de electricidad al área. Y en muchos casos esas usan combustibles fósiles o gas natural, y me parece que esa sería otra fuente de GHZ que el estado podría regular. Entonces mi pregunta es si esos dos se han considerado y si no, ¿por qué no? Muy bien, Bob. Muchas gracias por su pregunta. Creo que podemos ir directamente a Scott Anders con la Universidad de San Diego para responder a su pregunta. Scott, ¿puede usted contestar? Sí. Hola, Bob. Gracias por su pregunta. Hay otra categoría aquí porque este reporte técnico en particular se enfoca en la descarbonización del suministro eléctrico, el transporte y los inmuebles. Entonces, su pregunta sobre el gas natural está en el informe técnico, como Emily mencionó en el chat. Se cubre en la pieza que tiene que ver con la descarbonización de inmuebles. Y creo que el capítulo 5 también incluye ciertas cosas sobre los combustibles de bajo en carbono y también cómo disminuir el sistema de gas para empezar a retirar el suministro. Entonces, esos puntos que usted ha mencionado se abordan un poco en nuestro capítulo, pero también en el capítulo 5. No sé si eso contestó plenamente su pregunta. Sí, Scott, disculpe
sin trato de contestar la segunda parte sobre otro potencial que podría emerger como plantas. ¿Puede usted también hablar de eso, además del otro 20%? Sí. No me parece que el reporte específicamente consideró el uso de plantas Picker. Creo que el capítulo de Emily estaba viendo las ubicaciones de energías renovables. No creo que haya nada concreto que se ha dicho sobre eso y no estoy seguro de cómo la modelización más amplia maneja lo de las plantas Picker. Sí, iba a mencionar yo que eso está en esa parte. Gracias a los dos. Siguiendo nuestra agenda y al proceso, vamos bien con el tiempo. Tenemos hasta una hora más disponible para seguir contestando preguntas y escuchar sus comentarios, sus ideas sobre cuáles son las conclusiones que tienen. Porque es un estudio continuo, hay más investigación y análisis que se está haciendo, pero si hay conclusiones, de las conclusiones que nosotros les presentamos, ¿qué opinan ustedes? ¿O qué dirección creen ustedes que el condado debe de seguir? Nos interesa mucho saber cuáles serían esas ideas. Y también áreas para analizar y estudiar más profundamente. Es un proceso continuo. Yo creo que todo el mundo sabe que la descarbonización no va a pasar de la noche a la mañana, sino que es un proceso que va a durar múltiples años y van a seguir saliendo dificultades y también podríamos ver nuevas oportunidades más adelante. Entonces, muy bien, quería reconocer también que hubo unas cuantas preguntas. Murasa, quería ir con usted porque no creo que se contestó en el chat. Es una pregunta de hace rato de cómo es que la energía nuclear es parte de esta consideración de la descarbonización. Y la pregunta específicamente fue de Russell y él mencionó que uno de los recursos renovables actuales es la energía nuclear. ¿Se va a excluir ese recurso? ¿Alguna idea sobre eso? Bueno, la forma en que se estructuró este reporte específicamente se basó en métodos razonables que existen actualmente tecnológicamente. Hay muchas tecnologías que podrían incorporarse, por ejemplo, la eólica marina, y hay posibles tecnologías que podríamos anticipar que van a llegar en un futuro. Es posible calcularlo, pero todo lo que se va a hacer es suplementar lo que ya tenemos en la energía renovable en nuestro portafolio. La buena noticia es que sí podemos hacerlo. Hay muchas posibilidades. Entre más vayamos añadiendo, nos va a llevar más rápido a donde queremos llegar. Eso es lo que diría. Pero no es que hubo intención de elegir una tecnología, sino de hablar sobre las herramientas que tenemos hoy en día. Y todo lo que surge en el futuro lo vamos a añadir a las herramientas que ya tenemos. Muy bien, gracias, Murasa. Y quería también reconocer que agradecemos al equipo por seguir respondiendo a las preguntas cuando pueden en el chat. Quiero decir para todos que si hicieron una pregunta en el chat y sienten como que no se las hemos contestado, por favor, hablen por el audio o háganla de nuevo la pregunta en el chat y vamos a tratar de que no dejemos de mencionarlo por segunda vez. Nuestros colegas están tomando todas las notas detalladas de los comentarios y las preguntas. Les agradezco eso. Y esto también se está organizando con las preguntas que les hicimos y los comentarios, no solamente por audio, sino también por el chat. Quiero agradecerles por eso. Y estamos tomando fotos de los resultados de las encuestas y gracias al equipo por registrar todo esto. Y todos sepan que estamos tratando al máximo de grabar y de
anotar todo esto para que sea parte de este taller y de futuros talleres. Y estamos también grabando el video de hoy. Yo sé que así como el chat, lo estamos también registrando y estamos cubriendo todo lo más que podemos. Gracias. Veo que hay un Kendall Asunción. Si le pronuncio correctamente, puede abrir su micrófono. Gracias por participar. ¿Tenía pregunta o comentario? Sí, pregunta y comentario. Marusa, usted y yo conversamos hace tiempo atrás sobre los recursos de energía distribuida y quería preguntarle al equipo, cuando estamos viendo las ubicaciones y la capacidad para apoyar la electrificación, ¿qué estamos haciendo para resolver los problemas? Porque sé que hubo problemas con el diésel y me pregunto si eso se está considerando en este momento. Sorry, Kendall, this is Perdón, Kendall. Es una pregunta muy buena. Tuvimos ideas tan excepcionales y gran apoyo. Y esta es la información que nosotros estamos obteniendo en este proceso y es muy valiosa y los diálogos que estamos teniendo el día de hoy. En cuanto a ver cuáles podrían ser las vías de implementación, vamos, creo que con las recomendaciones del condado vamos a ver más a fondo las vías específicas que se van a usar. Entonces, este análisis que hicieron los consultores solamente nos provee las guías básicas o el marco, pero hay mucho más que se tiene que hacer. Y eso va a ser más relevante conforme empecemos ya con las tecnologías y soluciones concretas antes de ver la implementación. Y estamos viendo, buscando cosas en lo que podamos colaborar conjuntamente de que no podamos hacer individualmente como una entidad o una persona privada. Es un buen punto el que usted hace y estamos trabajando esto conforme vamos avanzando hacia la implementación. Gracias. Sí, gracias, Marusa. Y un recordatorio más de que hay múltiples representantes de distintas agencias participando hoy y ellos van a participar en la elaboración de este trabajo y también la colaboración de qué se puede hacer en conjunto. Porque un condado, una agencia del condado de San Diego, una sola persona, una sola región no puede hacer esto solo. Va a ser un esfuerzo de colaboración entre muchos. Y a una escala que no se ve frecuentemente, entonces hay que seguir con ese ritmo y ese trabajo en colaboración. Muy bien, veo unas cuantas preguntas más que están llegando. Gracias de nuevo al equipo por responder. Y veo unas cuantas preguntas que tienen que ver sobre otros aspectos del marco de trabajo de descarbonización, como es el secuestro del carbono que vamos a hablar la próxima semana en el uso del suelo. Hay otro taller también sobre los inmuebles y la industria. Y también más adelante nos vamos a enfocar en la mano de obra o el desarrollo laboral. Reconocemos que todo eso se tiene que hacer en conjunto con ustedes, pero estamos dedicando este taller de sectores para poder hablar a fondo sobre estos distintos temas. Gracias de nuevo por participar. Hay preguntas de mucho detalle y gracias por preguntar sobre la metodología y cómo se puede refinar eso. Y nos va a ser de mucha utilidad. Hablando de estos otros talleres, quiero mencionarles un poquito más sobre esos siguientes pasos y lo que hay disponible como parte de este proceso en adelante. De nuevo, algunos de ustedes yo reconozco que estuvieron con nosotros en una de las recientes reuniones comunitarias del 24 de marzo y esa fue hecha con la intención de dar la bienvenida a los miembros de la comunidad
y de que participaran en, en el trabajo complejo de la descarbonización. Esos talleres se crearon para tratar de hablar con un amplio grupo de personas. Y aquí estamos el 7 de abril en los talleres sobre el sector, que es un poquito más orientado técnicamente, tecnológicamente hablando. Y para algunos de ustedes esta es su profesión y es lo que defienden. Entonces, estos talleres del sector tienen mayor detalle. Gracias. Y sepan aquí por las fechas que el 14 de abril, el 21 y el 28 y el 5 de mayo va a haber más talleres de enfoque en ese sector y están abiertas al público. Cualquier persona es bienvenida. Y también tenemos una serie de oradores con los invitados que el equipo está reclutando y son voces de expertos por fuera y tenemos un equipo maravilloso que está contactando a estas personas para que se escuchen las voces a lo largo del mundo en cuanto a la descarbonización se refiere, para saber qué ideas tienen ellos sobre este tema de la descarbonización. Y también las reuniones directas y las presentaciones individuales para los que han preguntado cómo es la colaboración interjurisdiccional. Esas reuniones son parte de ese proyecto de formalizar la participación entre las agencias públicas, los de servicios públicos y otros socios claves para hablar sobre los detalles de cómo, qué vamos a hacer para el programa de políticas, los cambios a largo plazo para poder obtener los resultados que estamos queriendo ver de los de la colaboración. Y también esos eventos que surgen en la comunidad para tener contacto con todos los miembros de la comunidad que se puedan y para que las personas sepan de este proceso y las oportunidades que existen y que ellos sepan dónde participar más de cerca. Y estamos viendo también el verano donde estamos llamando estas reuniones regionales de implementación con funcionarios públicos, partes interesadas y vías de implementación para ver qué es lo que vamos a hacer en ese sentido. Hoy vimos posibles escenarios, posibles vías y esas reuniones regionales es para estar de forma más intencional viendo qué es lo que podemos hacer y las posibles direcciones que queremos seguir en las políticas. Entonces, este es un esfuerzo que tiene varias etapas y quiero agradecerles a todos por adelantado, para los que nos han estado ayudando a correr la voz y que no solamente están dependiendo del condado para que corra la voz. Creo que podemos colaborar y les animamos a que usen sus canales de comunicación para que todo el mundo sepa sobre este proceso que se está llevando. Y hasta ahora nos han ayudado mucho con eso y les pedimos que continúen ayudándonos. Entonces, gracias. Quería actualizarlo sobre todo esto. Tenemos menos de una hora. No es necesario que terminemos a las 4 en punto, pero queremos ver más sobre algún otro comentario específico que pudieran tener, reflexionando sobre la información que vimos hoy, las conclusiones, las ideas sobre siguientes pasos, metodologías. Con gusto les escucharemos. Gracias por usar el chat. Es muy buena forma de que nosotros juntemos y registremos toda esta información. Muy bien, ahora permítanme. Sí, más seguimiento habrá más adelante en general, sí. Por ejemplo, para Sonia, su pregunta. Habrá más detalle considerando esos eventos adicionales que acabamos de ver, ya sean en el nivel superior de las reuniones comunitarias, pero también a través de la serie de oradores que se va a llevar quizá a finales de verano, específicamente en el sector energético. Muy bien, ¿alguna otra reflexión? Urasa, quería ver con usted. Si hay alguna otra reflexión o respuesta que usted quiere ofrecer a las preguntas y comentarios que hay hasta ahora. Sonia had a sí, Sonia tenía una pregunta. Y whether there was going to be a part two. Sí, iba a haber una segunda parte de esto. A question that I y have esta es una pregunta
que yo le hago al grupo. ¿Cuánto más y con qué frecuencia debemos reunirnos para hacer la transición de la etapa del estudio a la etapa de implementación? Porque estas vías por sector van a ser fundamentales para establecer la implementación y si se logran los resultados o si van a ser medibles y si es algo que se puede dar una rendición de cuentas para nosotros mismos y para asegurarnos que se implementen. Una de las limitaciones, por ejemplo, para el plan de que Scott ha hecho, aparte del hecho que aún después de todos esos compromisos, apenas vamos a la mitad del camino para lograr el objetivo de descarbonización y aún con eso, luchamos con contar la implementación real dentro de esos objetivos. Entonces, es un buen lugar donde encontrarnos para hablar sobre las políticas, pero al mismo tiempo se puede dar un diálogo sobre las distintas vías de implementación. Entonces, la respuesta aquí sería que este mes queremos enfocarnos en el estudio de los resultados o de otros estudios y luego más adelante queremos empezar a pensar de cómo podemos ver lo de la implementación. Muy bien, Marisa, gracias. Bill, veo que levantó su mano. Adelante. Puede abrir su micrófono, Bill. Sí, yo he estado usando el chat para esto, pero yo creo que saben que el reporte del SDG salió recientemente y ven a nivel estatal cómo descarbonizar para el 2045, pero sí tenía algunas cuestiones sobre la región. Pero algunas cosas que ellos han descubierto es que para el 2045 proyectan que el componente a nivel estatal tiene que estar a la mitad para el 2040, pero también indican, lo cual es sorprendente, que todavía esperan que para el 2045 tiene que haber una gran cantidad de captura del carbono, porque en el análisis de ellos no se puede llegar a cero emisiones de carbono. Entonces se va a requerir una cantidad significativa de capturar el carbono, lo cual todos sabemos que actualmente no es eficaz y no es un sistema usable. Sí, tenemos 25 años para llegar allí, pero ¿cómo es que este grupo está viendo otros reportes que están produciendo algunas agencias con buena reputación? Muy bien, gracias. Entonces, para esas preguntas, Marisa, quizá usted pueda contestar. El condado tiene que informar este esfuerzo con los estudios actuales científicos y cómo este proceso está revisando o dando seguimiento a eso. Sorry, Andy. Perdón, Andy. No estoy seguro que entendí la pregunta, pero puedo preguntar si el equipo de SCAD, si alguno de ustedes le está dando seguimiento desde el punto o la perspectiva de las políticas. Sí, Marisa, quizá yo puedo empezar y luego cuando mis otros colegas quieran intervienen. Veo, este taller es del lado eléctrico, pero en el reporte más amplio técnico hay un capítulo sobre otras cosas que usted mencionó. Entonces, sí se tratan las formas de remover el carbono usando sistemas naturales como árboles o los humedales. Y también se menciona las tecnologías de ingeniería, pero no hay un análisis que se haya hecho, no me parece, en este reporte. Interesantemente,
lo que hicieron los que hicieron en el análisis energético recientemente habían hecho otro análisis sobre las tecnologías de remoción del carbono. Quizás le convenga leerlo, pero nuestro equipo internamente está siguiendo el trabajo estatal con la SB 27 y 30x30 y la orden ejecutiva sobre la secuestración y la remoción. Y podemos decir que hay cierta actividad, no mucha a nivel estatal aún, pero como ustedes saben, esta es una estrategia a más largo plazo. Entonces, el seguimiento no se aborda de forma significativa en este reporte, pero es algo que tenemos que estar vigilando porque el reporte IPCC salió esta semana sugiriendo que alguna remoción de carbono es probable que se requiera en los próximos años para permanecer bajo de 105 grados. Gracias. También quiero ofrecer que volví a poner el enlace en el chat para el sitio web. Si ustedes quizás encuentran información, otro análisis que creen que no se está considerando y lo quieren presentar al equipo, por favor, usen ese sitio web para enviar su información al equipo. Yo sé que ellos se los van a agradecer. Y Sonia, claro que sí, quiero volver a responder a su pregunta de seguimiento en el chat de cómo podemos ajustar la divulgación con la comunidad cuando salga esta información. Sí, estamos muy abiertos a hacer adaptaciones de cómo mandar a la comunidad esa nueva información y cómo la compartimos. Por favor, abra su micrófono y díganos cualquier sugerencia que usted tiene. Con mucho gusto la escuchamos. Bueno, la información se incluyó en un chat de Bill Powers porque yo tenía curiosidad si el plan tiene el precio del solar de techo, creo que $92 pero por hora de megawatt, pero Norrell muestra tan recientemente como el 2020 que el costo son $44 por hora de megavatio. Y hay una gran diferencia en cuanto a lo que el condado ha visto y en cuanto a lo que ven en sus escenarios en cuanto a la implementación también. Y lo que la comunidad en general quiere. Entonces, si la comunidad se enfoca en electricidad generada localmente para evitar los costos de transmisión, entonces ese precio se convierte en algo muy significativo. Entonces, mi pregunta es si el plan va a actualizar su análisis sobre la información para que los escenarios se vuelvan a presentar y se compartan con un comité y también para que se consideren en la implementación y en la cronología. Gracias, gracias por aclarar eso. Marasa, quizás usted puede empezar con su opinión, porque conforme vaya cambiando la información o evolucione, ¿tiene usted alguna idea? Porque sé que se va a seguir actualizando la información cuando haya nueva información y cómo esto afecta el proceso y la metodología. No sé, ¿tiene usted algún otro punto de vista sobre eso? Sonia, thank you. This is like, it's immense. Gracias, Sonia. Esto es inmensamente útil de tener esta participación cívica para que nos provean un sentido de las políticas y que nuestros líderes o funcionarios públicos vean estos problemas difíciles. La información que está allí va a estar como un recurso para la comunidad. Los borradores están todos allí, pero no solamente sobre la información. De nuevo, cuando entremos al nivel macro, a la implementación del proyecto, va a haber consideraciones que se tienen que hacer sobre las políticas a ese nivel. Y ahí es donde vamos frente a la mesa directiva y es donde vamos a utilizar esto y también que los comentarios de ustedes sean un recurso allí.
Por eso también tenemos al grupo que trabaja con lo técnico, para que cuando ya tengamos el marco de trabajo, ustedes puedan ver qué comentarios hicieron sobre ese trabajo, incluyendo los límites de la investigación que se hizo. Y basándonos en eso, para la implementación, queremos que sea algo de colaboración, pero también de que se están tomando decisiones basadas en la ciencia, pero sigue requiriendo que se colaboren las distintas agencias entre sí y los defensores del medio ambiente y toda persona que quiera que nuestra región sea un lugar mejor. Gracias, gracias Sonia por hacer la pregunta y Marissa por su respuesta. De nuevo, conforme sigan cambiando las cosas y conforme obtengamos nueva información a través de esta fuente u otras, les agradecemos de antemano por mencionarlo y por hacer las preguntas difíciles, las metodologías, las suposiciones, el costo y qué fue necesario para llegar a lo que hemos llegado. Como dijo Murad, vamos a continuar el proceso y vamos a tratar de seguir avanzando para tener mayor certeza en lo que sea posible con la información que tenemos en este proceso. Así que gracias a todos. Silvia, quería regresar usted adelante. O Sonia. Muy bien. Quería pedirle si puede abrir el micrófono de Bill Powers porque no le funcionó a él abrir el botón o abrir el micrófono. Sí, Bill. Gracias. Gracias por permitirme hablar por unos cuantos segundos. Cuando hablamos sobre hechos basados en hechos, si están usando un precio de solar de techo cuando dan un costo que sea el doble de lo que realmente es, va a costar 3.7 mil millones. Y tienen que usar los números correctos porque si no dejan la impresión de que el hacerlo remotamente y grande es la mejor manera de proseguir. Entonces, sin eso, nada se va a basar en hechos. Si no hay alguna nota al pie de que hay un parámetro bastante amplio, ¿verdad? En vez de que den cantidades concretas y que se incluya esa información en el futuro. Tenemos mejor información. Solamente hay que incluirla, es lo que iba a decir. Muy bien, Bill, gracias por su comentario. Sí, desde una perspectiva del proceso, estamos en una etapa bastante temprana para formular posibles escenarios de lo que podría ser en el futuro, ¿verdad? Para la descarbonización. Tenemos muy presente esto. No solamente desde el punto de vista de los científicos, sino también de la expectativa del público y de la comprensión del público. Gracias por hablar sobre estos detalles. Bueno, estamos bien con la hora, son las 3:25. Queremos respetar el tiempo de todos. No queremos que se queden hasta las 4 si no es necesario. Estos son diálogos que podemos tener todo el día o toda la semana si ustedes gustan, pero queremos ver y estar conscientes del tiempo que nos queda. Corey, sería muy bueno que usted nos diga lo que quiere decir, pero quiero preguntar si alguien más tenía comentarios o preguntas adicionales. Este es el momento de mencionarlo porque estamos llegando ya a terminar nuestro taller. Entonces, Corey, ¿quiere abrir su micrófono? Gracias por esta reunión. Hay dos puntos que yo quería hacer, donde se ha mencionado en varias ocasiones el análisis del plan de acción climática y de que no llegan a los objetivos del Estado. Y una cosa que quería mencionar sobre eso es que muchos de los planes de acción climática se crearon en el pasado y realmente es difícil ver hacia el futuro y ver especialmente qué es lo que el gobierno federal y estatal va a ser en el 2035. Para Chula Vista, el plan que tenemos se creó en el 2014. Entonces, definitivamente
hay allí una brecha de conocimientos de que no podemos modelar estas acciones con precisión en cuanto a lo que el Estado quiere hacer en el futuro. Y la otra pregunta que tenía es si hay un análisis político sobre la factibilidad de alguno de estos proyectos. Una cosa que realmente me entusiasmó es que la compañía de energía de San Diego pudo planificar sobre unos proyectos de energía renovable, pero no fue sin controversia o polémica. Y me pregunto si hay alguna forma de incorporar eso en el análisis que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Entonces, Murusa, primero atendiendo esa pregunta de Corey, ¿qué opina usted? Sí, es buen momento para que Scott haga sus comentarios finales porque hay mucho que ver aquí. A veces no podemos anotar todo en el chat, ¿verdad? Y a veces no podemos incluir todo el análisis y la investigación en un taller como este. Pero si Scott nos quiere explicar un resumen, Murasa, de lo político, del aspecto político en cuanto al horizonte y el análisis que se hizo, sí. Creo que su comentario, Corey, está generalmente correcto. Ningún tope tiene de como objetivo el cero. Pero lo vemos que eso puede ocurrir en el condado de San Diego y posiblemente en otras jurisdicciones. Quizás sea un poco injusto que una de las cosas que se descubrió es que los topes del condado no nos llegan a los objetivos del estado porque nunca fue esa la intención. Creo que es un punto justo y queremos que esté claro también en nuestro capítulo. Entonces, sí, me parece que es un buen punto y que en adelante se podría ver lo que el gobierno estatal y federal va a hacer. Lo que ellos, los gobiernos van a hacer con respecto a todas estas cosas, creo que usted tiene razón. Hay cierta incertidumbre al respecto y necesitamos vigilar y monitorear y planificar usando la mejor información posible que tengamos. Pero no sé si yo puedo hablar sobre la parte política de esto, pero en cuanto a las ubicaciones en el condado de San Diego, siempre va a haber un elemento político que se incluye. Eso ocurrirá en el futuro. Vamos a hablar particularmente cuando tengamos la reunión comunitaria o regional. Es muy buena pregunta. Muchas gracias. También quiero reconocer de nuevo que si no han entregado una pregunta o comentario, ahora es cuando hacerlo porque estamos acercándonos al final del taller. Pero Rob Hubbard, usted ha estado esperando. ¿Puede abrir su micrófono? Si usted gusta, adelante, Rob. Sí, pido disculpas porque yo no llegué en la primera hora, pero en estos diálogos, las cosas que son frustrantes para mí es que hay un par de áreas de cómo integramos a las comunidades que típicamente que cuando tenemos cambios importantes se quedan fuera. Cómo nos enfocamos en lo solar y la pelea sobre el acceso directo. Sin embargo, estamos esperando que los trabajadores que trabajan en estas industrias renuncien a todo porque tenemos que cambiar. No estoy diciendo que no sean necesarios los cambios, pero cómo es que llegamos a un punto donde nos aseguramos que el trabajador promedio no es el que se está teniendo que sacrificar, sino que también veamos las cosas naturales que se pueden hacer. Porque mi frustración yace en que todos, no todos, no es correcto decir eso, sino que escucho muchas peticiones como que son la única solución y no es así. ¿Cómo cambiamos la conversación para que sea más inclusiva? Porque los de la comunidad del medio ambiente son la minoría. Si nos enfocamos en este momento, los problemas que hay, aire de mala calidad, agua de mala calidad y las mejoras que se necesitan en esas comunidades, porque esto afecta a nuestro medio ambiente
Y así podemos incluir a los trabajadores y tener un plan de transición real para ellos. Supongo que como es algo más global, ¿cómo es que nos aseguramos de ser más inclusivos con las personas directamente afectadas? Y también desde la perspectiva de que intentemos todo, porque tenemos que hacer cambios y no lo vamos a hacer si va a ser solo mi idea. Eso es mucho lo que dije, les pido disculpas, pero si ustedes cubren eso, o ya, si ya lo cubrieron antes que yo llegara, lo siento, pero eso es demasiado fundamental para nuestro estado y nuestras tribus. Sí, gracias. Voy a dar unas cuantas respuestas iniciales. Sí, muchas personas han hecho eco de lo que usted dice. La equidad, cómo estamos pensando y siendo intencionales y estudiando los efectos, no solamente de estos impactos, sino los beneficios y los impactos de estos cambios a nuestra economía. Que quizás estamos haciendo esto al considerar estas cosas. Voy a ofrecerle algo específico según el estudio, Rob. El análisis que se hizo, uno de los que se está haciendo, es el estudio de la obra de trabajo o la fuerza laboral, y estamos queriendo cambiar nuestra economía a una economía descarbonizada, y cuáles son los impactos a la fuerza laboral desde el punto de vista de ellos, aquellas personas que trabajan en las áreas como el gas natural, por ejemplo, es uno de tantos. Entonces, Rob, quería ofrecerle eso, que eso es por lo menos un aspecto de este estudio, y también quisiera ofrecer de forma más amplia que haya mayor participación de la comunidad, lo cual es sumamente importante. Antes de terminar este taller, voy a resumir algunos pasos siguientes de cómo este esfuerzo va a continuar para alcanzar lo más que se pueda a todas las comunidades, especialmente aquellas que quizás no están tan involucradas y que tienen más cosas que perder o que ganar. Discúlpeme que le di una respuesta muy larga, pero es una respuesta a algunos puntos hechos. Y el taller de hoy fue muy concreto sobre el sector energético, el análisis técnico de cuatro sectores. Entonces, hoy tuvimos una perspectiva un poquito más estrecha que en otros talleres. Pero gracias por sus comentarios y por el entusiasmo, ¿verdad? Porque tuvimos otras personas que dijeron algo similar a lo que usted dijo. Muy bien, me parece que ahora Mike quiere decir algo. Puede abrir su micrófono y luego voy a hablar de lo que le dije a Rob que hablaría. Sí, quiero comentar sobre lo que la otra persona dijo sobre los planes de acción que ya son anticuados. Eso es realmente cierto porque los científicos climáticos siempre están aprendiendo cosas nuevas y parecen ser siempre malas noticias de que las cosas están progresando más rápidamente de lo que ellos pensaban que progresarían. Y las personas están haciendo la distinción de que el Estado ordena o que las órdenes del Estado puede ser que sean suficientes o no. Lo que importa es lo que los científicos del clima están diciendo. Y si el Estado no está alineado con lo que los científicos están diciendo, eso depende de nosotros, los votantes, para que nuestro Estado sea más realista y se alinee con lo que los científicos del clima están diciendo. Y lo que ellos están diciendo es que el primer requisito para estabilizar el clima es en el 2030. Entonces, el condado no está ayudando cuando se enfocan en el 2035 y luego se enfocan en cero año después. Entonces, los planes de acción climática deben ser planes estables y que se tienen que repetir una y otra vez, que depende la sobrevivencia humana de esto y de que exista esta estabilización. Y si eso no hace que las personas tomen esto en serio, se puede decir evitar una hambruna requiere que se estabilice el clima. Y quizás en algún momento las personas ya tengan curiosidad. ¿Qué es eso de la estabilización del clima? ¿De qué se trata? Y tienen que dar ejemplos de eso y de cómo esa es una amenaza para la humanidad. Y sin duda alguna,
que los últimos artículos en las páginas de los diarios indican que estamos en camino de desestabilizar el clima, y el salirnos de ese camino requiere que le demos mucha mayor seriedad de lo que hemos estado dándole. Porque sencillamente no estamos asimilando esto y no estamos siendo honestos de que estamos aquí y estamos financiando una guerra. Y mi amigo Rob estaba hablando de equidad, y no va a haber equidad si fracasamos en la estabilización del clima. Y no hay que equivocarse. Las primeras personas que van a morirse de hambre son las personas que no pueden pagar $150 por un paquete de pan, lo que es lo que pasará cuando destruimos nuestro hábitat y no se puede producir la cantidad de comida que se está produciendo. Los billonarios son los que menos hambre van a pasar, y las personas con poco dinero, las personas pobres, van a estar en grandes problemas primero. Sí, gracias. Me atrevo a decir que nadie de los que estamos aquí estamos en desacuerdo con usted. Claro que sí, usted tiene razón. Y son puntos muy importantes los que estamos tratando aquí, desde la descarbonización hasta el cambio climático y cómo eso impacta a todos. Yo creo que todos entienden la conexión que hay entre sí y cómo podemos seguir repitiendo eso a la comunidad en general, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Va a ser fundamental que podamos seguir logrando que la gente preste atención. Nos estamos acercando ya al término de este taller, y para beneficio o para aclarar algunos puntos, quiero recalcar el punto de Rob y también reconocer algunos comentarios anteriores. Creo que fue Susan Whale que preguntaba de los distintos esfuerzos que hay allá, de cómo se pueden vincular a este esfuerzo. Y la respuesta en breve es que nos encantaría tener oportunidades para eso. Susan, usted está en contacto con el equipo RDF. Para cualquier persona que esté allí con la participación comunitaria sobre asuntos que tienen que ver con esto de la descarbonización, nuestro equipo quiere conversar con ustedes sobre cómo nos pueden apoyar. Claro que sí. Entonces, hay esfuerzos de participación comunitaria como los eventos que surgen en la comunidad, y queremos relacionarnos con todas las agencias que participen en eso. Por favor, comuníquese con algún miembro de nuestro equipo para darnos sus datos. Y Rob, sobre las oportunidades de participación, por ejemplo, como usted mencionó, sobre el desarrollo de la fuerza laboral o de la mano de obra, tenemos un taller específico como este que se enfoca mucho en los trabajos en el 5 de mayo. Entonces, definitivamente le animo a que participe usted y invite a otros. Va a ser un taller muy a fondo como este. Los detalles que tienen que ver con la fuerza laboral, el desarrollo económico, la mano de obra, el 5 de mayo. Queremos recalcar las reuniones más amplias de la comunidad que ven ahí en la pantalla y conversar más con lo que significa la descarbonización para el planeta, y en particular también nos queremos enfocar en la equidad social y los eventos que vamos a tener en el verano. Vamos a estar allá afuera donde ustedes menos lo esperan, en las ferias de productos agrícolas y donde menos lo esperen. Y muchos de ustedes estaban enfocados en la implementación, sabiendo que va a ser necesario un cambio de políticas que va a ser complejo. Y también va a haber lugares críticos como las reuniones comunitarias, donde se va a enfocar en cómo sería ese plan con los ejecutivos y con los legisladores. Entonces, gracias a todos por su tiempo. Quiero entonces invitar a Murasa que regrese con nosotros para que haga unos últimos comentarios antes de terminar el taller esta tarde. Y hablamos de los siguientes pasos, y les quiero recordar a todos que en el chat tenemos un enlace a la página web del proyecto por este esfuerzo de descarbonización. Por favor, comuníquense a través de ese enlace y van a encontrar también enlaces para todas las reuniones próximas que tendremos. Y
Antes de eso, quería Murasa, que está aquí, sobre lo que escuchamos hoy, sus comentarios, sus ideas últimas antes de cerrar. Gracias, Andy. Nos animó a ver mucho cuánta gente asistió a este taller y estamos deseosos de ver cuántos asistirán a los talleres futuros, porque sí tenemos que dialogar. Y lo que tenemos que hacer es continuar esto en la comunidad, pero también organizar un esfuerzo más amplio sobre los otros eventos comunitarios y educar e informar y traer a todos los que no han participado aún. En cuanto a cómo hablamos de las preguntas principales sobre nuestra sobrevivencia, pero también sobre nuestro futuro económico, porque tenemos optimismo de que podemos hacer esto conjuntamente si lo hacemos correctamente y podemos colaborar entre nosotros, nos conocemos bien entre nosotros, entonces estamos deseosos de poder colaborar con todos ustedes en un futuro cercano. Entonces, con esa nota optimista, quiero regresarte o cederte la palabra, Andy. Muy bien. Gracias a todos por su participación y su tiempo el día de hoy. Creo que está bien que terminemos un poquito antes de las 4. Ofrecimos unas cuantas llamadas más y contestamos preguntas. Quiero ver que en el chat están los enlaces a dos recursos disponibles para todos ustedes y también un correo electrónico. Y por favor, comuníquense a través de esos recursos. Manténganse en contacto con nosotros y animen a otras personas a que también participen. Muchas gracias a todos. Y también, si tienen más ideas de cómo podemos correr la voz y que las personas participen en este proceso, queremos saber cuáles son sus ideas. Este no va a ser un esfuerzo rápido ni corto. Como ustedes saben, es un proceso largo y extenso y lo podemos lograr con la ayuda de todos. Gracias a todos por adelantado, por ayudarnos. Y oficialmente vamos a despedirnos. Que disfruten el resto de su tarde. Nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde, el jueves próximo, para el siguiente taller sobre el siguiente tema y el uso del suelo, ¿verdad? Me parece que es. Entonces, por favor, inscríbanse en los enlaces para que puedan recibir el enlace de Zoom y nos veremos entonces. Cuídense. Que disfruten el resto de la semana y su fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego.